Hace un año lo hicimos presentando a Buti y cómo no no puede ser de otra manera este año también lo hacemos presentando a Miguel Tonda que es el nuevo fichaje de la directiva del Club Deportivo San Roque para concluir ya la temporada 2015-2016 Miguel muchísimas gracias por estar con nosotros a ustedes eh, por llamarme bueno Miguel eh, se dirá que eres muy joven y que procedes de, de la cantera joven pero sobradamente preparado eh, vamos a comenzar hablando de, de tu trayectoria futbolística a nivel de, de entrenador. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en el mundo del, del fútbol? Bueno, yo estaba jugando en categorías de juvenil y ya empecé a llevar chavales de prebejamines mines allí en Ajesira. Eh, incluso saqué un club eh, recreativo Ajesira eh, donde seguía con un grupo de chavales y fui subiendo hasta Levín. Después, pues eh, Jugaba, eh, llevaba ese, ese club y jugabas en el, en el Salesiano. ¿eh? Y de ahí, pues me llamaron Taraguía, que me llamó Guti y Miguel Pérez, y cogí el infantil de primer año. Hice un grupo totalmente nuevo porque allí se iban muchos niños, iban niños que iban al Málaga, y tuve que hacer un grupo nuevo, en la mayoría de Ajecira... unos cuantos de Cepona y Tarifa. Y, ...y ahí empezamos... ...llevo ya cuatro años con ese grupo... ...hemos jugando en categorías andaluzas... ...también estuve el año pasado llevando... ...dos grupos... ...porque el cadete andaluza descendió... ...y, y casi la segunda vuelta... ...pues tuve que coger yo también el, el grupo... ...estuve con esos chavales de primer año... ...jugando la andaluza porque nos quedamos sin jugadores... ...y estuvimos bueno, hasta, hasta última hora siendo un, un gran campeonato que casi, casi salvamos la categoría con un grupo muy joven. El, el año pasado me imagino que muchos dirían, Guti, bueno, no conoce la tercera división porque nunca la ha trabajado y ahora, fíjate, no ha tenido la oportunidad ahora de irse a la segunda. Vez. ¿También te mereces tú la, la oportunidad, ¿no? por ya tu experiencia, por lo pronto, de, de cuatro años en, el, en el, la agrupación deportiva Taraguilla? Mm. ¿Eh? Y, y, sobre todo, porque has trabajado codo con codo con Guti. ¿Eso significaría que llevarías el proyecto parecido, no, no sé si el mismo, pero parecido a, a David Gutiérrez? Sí, por, primero que él fue el que me llamó y, y siempre que estaba con mi grupo estaba también con, con él. Eh, los partidos iba, iba con él, eh, entreno incluso trabajaba con él y son muy similares, eh, vemos el fútbol de, de, del mismo estilo. Y yo creo que eso va a ayudar bastante a un grupo que le queda sin cojonada, que ha estado trabajando de una forma y que interesa que se siga igual, para no volverlos locos y porque nada, porque las cosas se están haciendo bien y es tontería hacer ningún cambio. Hablamos de un club deportivo San Roque que se ha formado desde, de, desde la cantera, quiero decir. La, lo que es la temporada 2015-2016 ha cogido a un grupo de, de chavales que... ...gran parte de ellos no estaban en tercera división... ...no lo habían tocado, algunos quizás sí... Eh, ...se ha repetido a lo mejor con algunos de ellos... ...como Antonio Cinta mm. o Dani Gallardo... ...estoico que eh, afortunadamente bueno pues... Salió. ...puede digamos también eh, disfrutar de las mieles de, de la segunda B... ...y por lo tanto te encuentras con este San Roque... ...¿qué opinas de este San Roque, de, del vestuario... De, ...de este grupo de chavales? Mm. Pues mira, este grupo lo mejor que tiene es que es una familia... Se llevan del carajo todo, están súper unidos, están todos los días hablándose, eh, muchos salen juntos y entonces eso ayuda bastante. Muchos de esos jugadores han jugado siempre juntos, que es la, la camada de Guti, de en Taraguilla y demás, han estado jugando también en la Gesira B muchos Y después los veteranos que se han incorporado pues son fenomenales. Ayudan mucho a los jóvenes eh, y además pues que eso pues. Que digamos que la veteranía también ayuda a, sí. a, a los canteranos, o los que procedían mucho, de, mucho, de la mucho. cantera. Por ejemplo, Berlanga, Mario, ¿no? Ahí está, eh, Dani, ellos, ¿no? Toledo eh, ayuda, son chavales que son muy buenos, eh, además de que están a un nivel muy alto, porque se nota mucho en esta categoría, y ayudan al aprendizaje de los chavales, se implican bastante con ellos. Bueno, la directiva del San Roque es humilde, eh, aunque sirva de trampolín no le importa porque lo que busca también es que los chavales tengan una oportunidad. Estoico en segunda B. Vamos a ver si recuerdo. Jesús Ayala está en Barcelona también, sí. jugando en, también dentro de la tercera división en el grupo quinto. Sí. ¿No? Eh, Gutia tiene la oportunidad también de irse a la segunda B como entrenador y empezó en tercera división en el San Roque. Por lo tanto, bueno, el San Roque ahí está también apoyando esa familia, como tú dices, ¿no? Sí, ellos están intentando eso, hacer las cosas bien, intentar que los jugadores tengan la opción de tener un escaparate también en ese club y además pues que ayudamos a los jóvenes a que salgan y, y a nosotros pues hacernos también grandes, que es lo que queremos, no solo que salgan jugadores, sino que también se queden y podamos seguir avanzando. Y tú has seguido el San Roque, ¿no? La trayectoria del Club Deportivo San Roque mientras estaba en el Taraguilla, ¿no? Sí, yo la pretemporada la hice con ellos y algún que otro partido estuve también grabando y, y iba muchos entrenos con, con Guti también, así que he estado cercano a ellos y, y lo que digo es que los conozco bastante bien a todos. Bueno, el Lucena salió de la clasificación, eh, por lo tanto ya nos correspondían los tres puntos del partido de, de la segunda vuelta y ya tenemos 50 puntos. Uh -huh. Fantástico porque matemáticamente estamos salvados. Salvado. O sea, en ese sentido, Guti, aunque pretendía muchísimo más, ¿no? Pretendía a ver si nos colocaba en puesto de liguilla y tal, de, de ascenso, por lo menos para jugar la, la, la liguilla. Salvado nos ha dejado. Entonces, objetivos tuyos. Nosotros lo que pretendemos intentar quedar quinto, eh, a ver si podemos quedar quinto para jugar la Copa esa Confederación en el que hay. Y ya está, ese, eso es lo que pretendemos. Intentar dar una buena imagen, porque nos toca un calendario difícil, lo sabemos, ¿eh? pero nosotros queremos dar una buena imagen, que siga siendo un buen furbo, como ha estado siendo Guti hasta ahora, y que quedar lo más arriba posible. Bueno, este domingo se marcha el San Roque a jugar a domicilio del Atlético Sanluqueño. Uh -huh. Después le de tocará al Córdoba ver el Ceuta de equipo que vienen fuertecito, fuerte. por ejemplo el sanluqueño. ¿Qué, qué opinas de, de este conjunto? Aunque los conjuntos esta temporada están sí, un están muy, iguales. ¿no? Sí. un equipo joven, un equipo joven que juega muy bien al fútbol, es un entrenador muy bueno, es muy intenso, un equipo aguerrido intenso y que su campo pues, se hace más fuerte. Allí se vive bien el fútbol, es un campo donde se disfruta bastante. Y, y ser que va a ser complicado, va a ser complicado sacarlo, pero el equipo está con mucha ilusión, con muchas ganas y vamos a ir a por los tres puntos, sí o sí. ¿Ya has tenido entrenamientos con, con los chavales, con los nuestros de cara a este partido? No, hemos tenido más de una charla con ellos, hemos estado hablando porque esta semana se había dado de vacaciones, se lo dio Guti porque como no jugábamos, muchos son, algunos son de afuera y, y han, ten, han estado con su familia algunos y empezamos en Córdoba? Como, <risa> Córdoba. <risa> Y, y, esta, y empezamos hoy, hoy empezamos con, con el grupo. Bueno, hay que ir a por todas, ¿no? A por sí. los tres puntos, como siempre se dice, pero bueno, que si se puede, muchísimo mejor. El Club Deportivo San Roque, bueno, vamos a recordar porque desde la directiva también eh, se acaba de lanzar esa campaña de castación de socios gratuita Socio. hasta 2018, ¿no? Vamos a invitar a todos, ¿no? A que sí, a que vayan y que intenten a de socios ¿no? y que apoyen a, a, al club. Y ahora es que está en un momento muy bonito y que podemos hacer algo, algo grande. Bueno, Canal San Roque, estamos con el fútbol también, con nuestro primer equipo, con el Club Deportivo San Roque. Darte la bienvenida también a esta casa y darte las gracias por estar aquí con nosotros, Miguel. Nada, muchas gracias y me tenéis aquí para lo que haga falta.